inicia la temporada de Navidad más brillante del año. Luces navideñas, nieve, alegría y diversión para toda la familia. Inicia la octava edición de Christmas in the Park en Six Flags, México. 5 millones de luces y un nuevo diseño de colores crearán un ambiente completamente mágico dentro del parque. Además, regresa la villa navideña que te llevará a un increíble mundo de ilusión. Podrás subirte al enorme tobogán de nieve, ser parte de una batalla de nieve y hacer tu propio muñeco invernal. Y por si fuera poco, Six Flags nos preparó una sorpresa este año. ¿Están listos para saber de qué se trata? Se trata de... tambores, por favor. Los Polinesios Christmas Time. Así es, amigos, los Polinesios tendrán una atracción interactiva para toda la familia. Esta atracción podrán disfrutarla en el Boulevard Hollywood y estará incluida en cualquier boleto de entrada al parque. Los Polinesios nos compartirán un poco de su Navidad y durante el recorrido los visitantes podrán tomarse fotos en su famoso set de retos. ¡Acompáñenos! Hola, muy buenas noches. A nombre de Six Flags México, el único parque de clase mundial de Latinoamérica, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy iniciamos Christmas in the Park, la temporada navideña al estilo Six Flags. Siendo la innovación parte de nuestro ADN, el día de hoy presentaremos una sorpresa más que se suma a todo lo que Christmas in the Park ofrece, los Polinesios Christmas Time. Una atracción interactiva para toda la familia. Esta es la segunda ocasión en la que los Polinesios tienen una atracción después del éxito en Festival del Terror. Christmas in the Park y la atracción Los Polinesios Christmas Time se podrán disfrutar del 29 de noviembre al 19 de enero del 2020. Pero para que nos platique un poco más de esta alianza, le pido a Hugo Pacheco, vicepresidente de Relaciones Públicas de Geyser 73, pase al escenario. Bienvenido, Hugo. Ahí vienen, ahí vienen. Ya casi están ahí, listo. Nada más les voy a decir unas cuantas palabritas. Primero que nada, agradecerle mucho a Lore, a Six Flags, que nos abre sus puertas por segundo año consecutivo para hacer una atracción de los Polinesios. Muchísimas gracias por ver los videos de los Polinesios, por interactuar, por ser parte de ellos día con día. Nosotros nos sentimos muy honrados y muy agradecidos con todos ustedes que nos han hecho tan famosos a los Polinesios. Como ustedes saben, los Polinesios han crecido y se han desarrollado mucho en su carrera, con shows, con producto. Y el próximo año les traeremos muchísimas, muchísimas sorpresas nuevas de los Polinesios. ¿Todo bien? ¿Están listos? Pues bueno, vamos a recibirlos. A Karen, a Leslie y a Rafa. Muy felices junto con Six Flags. ¿Y qué les parece si nos ayudan a contar? A contar todos. Vamos a contar. Vamos a iniciar Christmas in the Park. ¡Polinesios! ¡Wow! Oye, estamos súper, súper felices de estar aquí con ustedes. ¿Dónde están ellos? Oigan, esperemos que disfruten mucho esta casa no es de terror, ahora no se van a espantar. Está muy muy padre, disfrútenla muchísimo, van a ver muchas cosas que ven en los videos y lo hicimos para ustedes junto con el equipo de Six Flags México y también con Geyser. Y vamos a contar hasta 10 para prender todos el arbolito, entonces... Así pues que vamos. Todos vamos a contar juntos, ¿ok? ¡Listos! ¡Dios! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, my God! Polinesios, disfruten mucho esta casa, los queremos mucho y... ¡Polinesios! Yeah.
Hola amigos de Roller Coaster en México, ¿cómo están? Yo soy Brian. Y bueno, no les he comentado, tenemos una nueva compañera aquí con nosotros que nos va a ayudar con toda la parte de las coberturas aquí en Roller Coaster México. Vamos a ver el evento, vamos a ver qué tal. Incluso Six Flags sacó su villa navideña para que ustedes la vean. La verdad va a estar increíble. Síganos, por favor, fíjense. Amigos, ahora estamos con el público y les estamos preguntando qué tal se la están pasando en Christmas in the Park. ¿Les está gustando la experiencia? Sí. Bastante normal. Bueno, pero ¿qué es lo que les ha gustado de esta experiencia? ¿La combinación de colores? Han sido muy padres por cada... Okay. ¿Ustedes saben que hay atracciones de nieve aquí en Six Flags? De nieve, sí. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que más les gustó aparte de las luces? Como que el espíritu navideño cuando vas entrando como que se siente mucho. Padre, ¿no? Sí. ¿Les pueden decir a nuestros amigos de Roller Coaster para que vengan y se animen a vivir esta experiencia? ¿A dónde tienen que visitar? A Six Flags. Six Flags. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal se les está pasando aquí en Six Flags? Muy padre. Sí. ¿Les gusta mucho la experiencia? Sí, está muy bonita lo que es la luz. ¿Qué es lo que más les gusta? Pues sí, las luces. Realmente es un ambiente familiar, muy divertido. Espero que ustedes también se la pasen bien y muy recomendable a todos. Nos encontramos con... Con Ismael Flores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ismael Flores, de Como Siendo México. Y bueno, pues aquí con nuestros amigos de Roller Coaster MX. Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó la experiencia? Fíjate que la verdad, lo padre es que hay un lugar donde vuelve a venir la gente, donde sigue viniendo pues, las familias mexicanas y claro, a vivir esta magia, ¿no? Hoy estuvieron los chicos de los polinesios, ¿no? Oye, bueno, ¿y te has enterado de que aparte de Christmas in the Park también hay Festival del Terror? De esos dos eventos, para ti, a tu punto de vista, ¿cuál es el mejor? Son cosas como diferentes, porque claro, el Festival de Terror no puedes convivir completamente con la familia, claro, ¿no? Ya es como para más adultos, a cierta hora tienen que salir las carriolas del parque, ya claro, no puede haber carriolas. Christmas in the Park es más familiar, todas claro, las chamarros, ver las cenas con las carriolas. Los desfiles que hacen también son muy padres. Claro. Oye, y por último, déjanos tus redes sociales para que, bueno, también nuestros amigos de Roller Coaster te puedan conocer y visitar tu canal. Estamos en arroba como siendo Mexic. Como siendo es un juego entre comer y conocer. Como okay, siendo Mexic en Facebook. Y hablamos de gastronomía, cultura, historia. Súper bien, pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir recorriendo el parque. Hola amigos, bueno pues seguimos con la cobertura aquí en Six Flags México, pero nos encontramos con Lore. Lore, estamos muy emocionados por este evento que bueno, año con año viene, ¿verdad? Y emocionan a muchos visitantes aquí en el parque de Six Flags México. Así es la octava edición de Christmas in the Park y bueno, como ustedes vieron en el anuncio, tenemos muchísimas sorpresas. Bueno, pues vamos a tener nuestro desfile, algunas otras sorpresas, repetimos la nieve, esta emoción. El día de hoy anunciamos que vamos a tener una casa, la casa de los polinesios. Wow, Christmas. ¡Qué padre! Time. Entonces, wow, la gente va a poder venir, está incluida en la admisión general, en los pases anuales, en las membresías, y van a poder disfrutar y tomarse fotos dentro de esta casa interactiva de los polinesios Christmas Time. Okay. Christmas in the Park inicia el 29 de noviembre y termina el 19 de enero del 2020. Prepárense porque ya llegó la Navidad a Six Flags México con toda esta alegría, emoción y con todo lo que conlleva la Navidad. Y bueno, algo que nos puedas regalar para que puedan venir nuestros seguidores, un comentario extra.
pues nada, ya prepárense, ya estamos aquí esperándolos, sí, con el chocolate caliente, los churros, los funnel cakes y todo este ambiente hermosísimo de Navidad. Recuerden que abrimos a las 10 de la mañana y estamos cerrando a las 10 de la noche. Okay. Consulten la página de internet y ustedes, pues bueno, van a poder disfrutar de este ambiente completamente navideño, Christmas in the Park. Estamos aquí en Christmas in the Park, Six Flags México. Vénganse, por favor.